capoeira. ¿Eh? La capoeira, para usted, ¿qué es la capoeira? La capoeira. Pero no es el, la capoeira no es el baile de Brasil. ¿Eh? La danza esa. A mí una danza esa. Que es así, esa. La capoeira, para mí, es como el ejercicio yoga. Es historia. ¿Qué? Capoeira. Yo no hablo extranjero. Cultural también para la gente es una cosa muy muy importante para nuestra ciudad y para que la gente, mucha gente aquí aprendan cómo es esto. Para mí la capoeira significa un deporte que se hace acrobacia y eso, supongo yo, algo de eso. Capoeira significa como un arte marcial brasileño, ¿eh? Y como nosotros boxeo en Cuba, es como decirte, es una defensa personal. Era un dance que se baila con los pies, pero bueno, aquí no, realmente no se necesita mucho. Es mayormente en Brasil. Sé que el capoeira viene de África. Me parece que tiene que ver con un tipo de tribu bantú proveniente del África, no sé si será del Congo, pero fue introducido en el Brasil. La capoeira es un deporte brasileño, que es una especie de, como de un baile, y ellos lo usaban antiguamente como un arte marcial. Hoy en día lo usan como una cultura. Bueno, eso es lo que yo entiendo, porque yo, en localidades que yo he visto. Es una danza que inventaron los esclavos, ¿no? Porque en aquel tiempo no los dejaban practicar. Como para hacerlo escondido de la gente, hacía un tipo de danza para allá. El capoeira es súper especial, ¿sabes? Aparte que es súper especial, es un deporte y un ejercicio muy fundamental para el cuerpo también, ¿no? De hecho, me gustaría aprender capoeira. Y si hay algún espacio ahí que pueda entrar y participar en él, para aprender un poco de él, coño, me gustaría mucho. ¡Coño! ¡Capoeira! ¡Lo que sabe hacer! ¡Omer está ahí! ¡Omer, ven acá! ¡Un momento! ¡Capoeira! ¡Mira! Yo no sé quién sabe capoeira. Ya sé, no sé. ¿Eh? ¿Sabe eso? ¿La capoeira? Sí, mira, mira, él sí sabe. Es un buen deporte. Es la regional. Y está la colana por el piso. Es el salto que es de la brasileña. Se practica aquí también. Tengo muchas amistades que la practican. Yo la practicaba también, pero puedo practicarla ahora. Vienes por aquí, cerca por aquí, y eso, bueno, pasen por aquí otra vez, yo veamos a mis amigos y están aquí, lo pueden grabar y le pueden preguntar mis cosas. Pero acá hablar también hay un muchacho que toca berimbao. La regional le gusta mucho la boca. Yeah. Abre con un corazón, entre guarde más por mora, se guarde más la pasa. Berimbau un silencio, los soldados que no se acaba más. Un legendario capoeira, tocador de novenas. Metí mucho
obrigado no fundo do coração. Hoje eu lhe agradeço por Deus da bendição. E viva meu mestre, viva meu mestre, camarada que me ensinou. E ele me ensinou. Realmente yo conocí la capoeira a través de Real Sueño, ¿no? Yo estaba más chiquito cuando yo tengo 30, yo tengo 30 años ahora, cuando en aquel tiempo yo tenía 16 años. Y tuve un sueño de que yo estaba debajo de un puente, estaba lloviendo mucho, y habían dos negros haciendo especie de brinco de marumaca, negros con rodeas rastafari y algo, una onda ahí extraña. Yo sé que se movían como animales, se movían para aquí para allá, se estaban como unas meras. Yo quería ir a ese lugar donde estaban ellos, pero no podía ir. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo y el agua no me dejaba llegar hasta donde estaba. Como al año de ese sueño, tuve una pequeña revelación que fue la famosa novela que se llama El Pagador de los Meses, brasileña, muy buena que estaba. Y ahí fue donde primero yo vi la capoeira, movimientos de capoeira. Y entonces ahí corro y le pregunto a mi papá: oye papá, mira, ese es el sueño que yo tuve, fue ese que se movían como en la novela. Y mi mamá me dice: oye, tú lo que estás loco. Mi mamá me dice: no, eso fue lo que tuviste en el sueño. Sí, eso fue lo que. Y mi mamá me dice: bueno, mira, eso yo nada más que sé que es una lucha de unos negros esclavos ahí brasileños que se dan un patado bailando. Y yo: ¿Cómo que bailando? ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se llama capoeira, una locura esa. Y yo: no, yo quiero conocerte ese arte.